Tú eres el del pueblo, ¿verdad que sí? Sí. Le escribí ayer. Recibió entonces el correo. ¿Has visto el de abajo, eh? El de los gritos, digo. Porque es temporada de matanza, ¿verdad, muchacho? Así no tiene nostalgia. Oye, tú no vas a tardar mucho en pagarme, ¿no? Pero aquí solamente está lo de la fianza. ¿Y lo demás? Precisamente, casera, mañana empiezo a buscar trabajo. Pero si quiere algo... Usted también tendrá que apoquinar pronto, ¿eh, doctor? Pase. Tiene usted pinta de ser buen compañero. Me alegro de ser yo quien le dé la bienvenida a esta ciudad. Mira, chico, aquí hay algo que quizás te interese. Se busca repartidor con moto propia. Estos vinagres del pueblo son malos, malos. Pero tienen algo agreste, simpático. ¿Qué es lo que te calcó? Bueno,
Ahora entiendo que te sintieras así de mal. Tienes un montón de anillos desprendidos de Teña. Tienes una solitaria enorme viviendo en tus tripas. ¿Sabes lo que quiero decir? Eso en mi pueblo dicen que si pones un vaso de leche caliente delante de la boca, el bicho sube y cuando sale de la boca la... ¿Pero qué dices? Si haces eso, escribe antes el testamento. Pero en mi pueblo dicen que es muy fácil. ¿Quieres que te enseñe mi diploma de medicina? ¿Quieres morir? Pero bueno. ¿Qué hago? Si te la quitas, tenemos un problema de verdad. ¿Vale o no vale? Te sacarían las tripas. ¿No ves que esos bichos se agarran muy por dentro? Pero bueno, tú tienes cara de creer en la suerte. Pues has tenido mucha suerte. Cuida, cuida bien del pequeñín. Ahora es nuestro pequeñín. Te espero mañana a las 9 en la plaza. Y ahora voy a comprarte unas pastillas laxantes. Conozco quien paga bien por esto. Y tira esa carne que está infectada. Esta es la puerta. Dale tú. Es poco. Precio justo. Si queréis más dinero, traed cabeza. Lola Liva, lo que nunca cae. Te dije que me dejaras hablar a mí. Pero es que eso es nada. Necesitamos más tuppers. Alquiler a mi madre. ¿Vas a pagar o qué?
me has dado mi parte. No deberíamos sacar provecho de los buenos compañeros. Vas a tener que dar prisa. Me ha dicho uno que mañana se pasa a recogerla. ¿Y eso? Eso es tan igual que tú. Algo tienen que andan buscando el fresco. Mi madre está enferma y esto no puede seguir así, chaval. O me pagas o te largas mañana. Sí, es mi novio, es así de nacimiento. ¿Qué pasa? ¿Y el médico? Su cuarto está vacío. ¿Médico? Ese era un farsante. Si se ha largado en cuanto nos ha visto entrar. Toma de esto. ¿Esto qué es? ¿Tú quién eres? Creedme, os sentará bien.